Amigos, bienvenidos. El exitosísimo grupo sueco ABBA nos regaló durante la década del 70 una música maravillosa que será muy difícil de olvidar. Y es que a pesar de que la agrupación se separó hace casi 40 años, siguen pisando fuerte y acaban de romper un gran récord, ya que su disco de grandes éxitos, ABBA Gold, se convirtió este mes en el primer álbum que logra mantenerse 1000 semanas en los rankings del Reino Unido. El trabajo fue lanzado en 1992 y al día de hoy es el segundo disco más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido, con 5.610.000 copias, solo es superado por el Greatest Hits de la banda Queen. ABBA Gold reúne las canciones más populares de la banda sueca como Dancing Queen, Mamma Mia, Chiquitita, Fernando o Waterloo, y a inicios de este mes acumuló un total de 19 años y 12 semanas en el top 100 de los rankings británicos, según informó la cadena BBC. Nada mal para cuatro viejos nabos, bromeó Benny Andersson, uno de los exintegrantes del grupo sueco, al enterarse de la noticia. En total, ABBA Gold es el disco más vendido en la historia del grupo sueco, y cuando fue lanzado originalmente se mantuvo durante 8 semanas en el número 1, actualmente se encuentra en el puesto 17. A través de los años ha habido varios hechos que han contribuido al éxito de ABBA en el Reino Unido. Por ejemplo, en 1992 el dúo británico Erasure lanzó un álbum donde versionaba canciones de ABBA, y este trabajo tuvo tanto éxito que desató una ABBA-manía en todo el país, y las ventas del álbum ABBA Gold se dispararon e incluso llegaron a agotarse los discos en las tiendas, obligando a PolyGram a realizar un nuevo lanzamiento. El resurgimiento del interés por la banda desembocó en la obra musical Mamma Mia, que con los años tuvo 2 versiones cinematográficas protagonizadas por Amanda Seyfried, Lily James, Pierce Brosnan y Meryl Streep. Con cada uno de estos nuevos proyectos en torno a la banda sueca, ABBA Gold fue subiendo en los rankings, de forma que se mantuvo en el top 100 en total casi durante 2 décadas. En la actualidad, el álbum ha estado durante 4 años consecutivos sin abandonar la lista de los mejores álbumes. Haber acumulado 1000 semanas en el ranking de álbumes oficiales, unos sólidos 20 años de presencia en las listas, es bastante notable, declaró el jefe de elaboración de rankings, Martin Talbot. No solo destaca la increíble popularidad que sigue teniendo ABBA, sino también lo estrechamente que se conectaron con las nuevas generaciones. En mayo de 2021, Björn aseguró que no existe duda de que los fans de ABBA podrán disfrutar de nuevas canciones. Aseguró que esto es una realidad y que en pocos meses lanzarán varios temas inéditos. También aprovechó la oportunidad para negar que se vaya a hacer una película sobre la historia de ABBA. A pesar del éxito que tuvieron Rapsodia Bohemia de Queen o Rocketman de Elton John, Björn aseguró: ciertamente sé que no querría que un actor, mientras yo esté vivo, me interprete en la pantalla grande, y creo que a los demás tampoco les gustaría. ABBA por siempre, gracias por la música.